Jo volia preguntar-li com es pot defensar la potenciació i l'envelliment dels monuments de la ciutat i al mateix temps tindre la intenció de perllongar una avinguda, la de Blasco Ibáñez, que suposaria l'enderrocament d'edificis modernistes, En su opinión, con todo el respeto al medio de comunicación, voy a responder a sus preguntas, pero no voy a hacer un debate con el medio de comunicación. Respondo con intensidad y con alegría a su pregunta. Me voy a saber esa prioridad cómo se puede contaminar en la construcción de un circuito de Fórmula 1, que es un potencial contaminador. Yo puedo respetar perfectamente su criterio, discrepo profundamente, creo que es una demagogia total. Es una mera pregunta de demagogia. O sea, yo no, perdóneme usted, yo a usted no le califico como demagogo. Yo he dicho que me parece que ese criterio es demagógico. Y además yo contesto a unas preguntas de un representante dignísimo del medio de comunicación, pero no entro en debate político. Señor Soto, qué pena me da. Sí, por favor, si no existiera yo, usted no sería nada. Dicho esto, vamos a votar. Quina és la relació entre els membres de l'equip de govern i els socis de Trasgos? La similitud absoluta entre aquests comportaments d'aquestes empreses i el comportament de la trama Gürtel en la Generalitat Valenciana. És tot el mateix, només s'ha de canviar el nom de les empreses i el nom de la Generalitat per Ajuntament i Trasgos i les empreses relacionades. Senyor Ribó, le he dejado un minuto más para que se explayara en todas sus mentiras y manipulaciones. Yo lamento, estoy de acuerdo con usted en una cosa. Yo creo que usted lamenta que yo no le conteste. Pero lo que usted quiere es protagonismo conmigo y yo no le voy a dar. No. A ver, lo que voy a tener es una alcaldesa democrática. Señor Broseta, por favor. Ruego a los concejales, por favor, que se callen. Ya le he dicho, no le voy a dar ni así. Por tanto, calma y tranquilidad. Es va aprovar una resolució de reprovació de l'assessor de compromís, Giuseppe Gressi, per conducta inapropiada recordant-li les obligacions de tot empleat públic. El senyor Gressi va presentar un recurs per a la protecció de drets fonamentals i la sala número 7 del jutjat del contenciós administratiu ha estimat el recurs la resolució per vulnerar el dret d'expressió reconegut en l'article 20 de la Constitució i condemnant a costes a l'Ajuntament. Se va recurrir. Dos, estuvo mal notificado porque fue un acto político que no tiene derecho a recurso. Tienen derecho a recurso los actos administrativos y no los actos políticos. Por lo tanto, se va a recurrir y muy seriamente. Fíjense si lo he dicho poquito y claro. Molt bé, molt bé. Dicho, no hay más temas. Molt bé, molt bé. Yo creo que quería decir algo. ¿Por qué no nos pide usted perdón a los saqueados? Por ponernos en el mapa de la corrupción a la ciudad de Valencia. Por atacar a quienes, cumpliendo con su deber, simplemente están intentando que usted cumpla con el suyo, que es dar explicaciones. ¿Por qué no pide usted disculpas a los valencianos? ¿Por no evitar que militantes del Partido Popular saquearan Emarsa? Bien, finalizada la intervención, yo ruego a la mesa y a actas que me facilite todas las intervenciones que el señor Sánchez ha tenido lugar sobre este tema a lo largo de este mandato, incluso todas las informaciones que ha podido aportar el señor Grau ahora respecto de actuaciones anteriores, pues si hubiera lugar a acciones jurídicas o penales. ¿De acuerdo? El lunes, por favor. Gracias.